som en Joan Orrac. Va en SDA fa 42 anys. La meitat d'ells els he passat damunt la bicicleta. He estat ciclista professional durant 14 temporades. He disputat 8 voltes d'Espanya, 2 Tour de França i 5 Giros d'Itàlia, on vaig guanyar una etapa. Fa 3 anys vaig decidir penjar la bicicleta, però des que m'he retirat noto que em fa falta alguna cosa. Em fa falta l'emoció i la tensió de la competició. I he decidit posar-li remei, provant nous esports, noves experiències, cercant el repte. Avui hem vingut aquí a Lloret, expressant-me un poc en nervis. Això de mountain bike, ciclocross, bicicleta de carretera m'agrada. Avui hem vingut en la Fat Bike, que és una bicicleta de neu o d'arena. Aquí no en tenim, però l'aprofitant per tot. I res, me n'anem en el pròxim repte. El pròxim repte d'aquesta setmana és balonmano. És un esport que sempre m'ha agradat i vaig ara a veure un mític i a veure que m'escolta d'aquest esport. Ara seguiré un poc més per començar a tope. Veig que teniu medalles de molts esports, eh? Per aquí la majoria són de balonmano, però n'hi ha d'atletisme, n'hi ha de baloncesto, aquesta és de campió d'Espanya amb el Barcelona. Pareixen antigues, no? Són antigues. En Joan Mas, un deportista que ha fet de tot. Aquí hi ha medalles d'un parell d'esports diferents. A quin equip vols estar-ho? Mira, jo vaig començar en la salla infantil. En la salla infantil vaig passar en el Lluís Vives i varen guanyar el campionat d'Espanya de segona divisió. I per cert, en vez de Lluís Vives, jo te regalaré un equipament. L'equipament que empleàvem nosaltres pels campionats. Molt bé. El podré dur per ret, aquest. Sí, aquesta camiseta és única, no la tenen enlloc més. No, és única. És única, aquests colors són inventats meus. Ja té qualcany, o no? De l'any 64, crec que era, o 65. Ha plogut ja. I per emplear això, quin consell me donau? Si vols aprendre a jugar a balonmano bé, t'anar de nervis. Que els putxi, ara són els que priven, són els que estan fent bé. També que la nina me cuidaran bé. Mira, si jugues dins l'àrea petita, allà amb més colzades i l'hosti. I si jugues de lateral, quan te traquis a tirar, te davallen la cara com la van davallar jo un parell de vegades. Hauré d'anar una altra vegada alerta. En aquest repte també vaig alerta en el nas. Ara d'anar alerta. He fet boxeo, he fet lluita i m'he hagut de cuidar d'anar. I ara en el handball aquest... Però això és boxeo i lluita, però amb un baló. Amb un baló. Perquè hi hagi un bon àrbit i que no m'inflin, no? Cuida't. Bueno, Joan, ho té una mica difícil, perquè en poc temps vols fer jugador de balonmano, aquí hi ha feina. Avui mos toca viatjar. Aquest repte el fem a Eivissa. Sos un capità. Bienvenido al club. Bienvenido. Buenos días. A tots. Bon dia, com estàu? Ens queden 5 minuts per aterrar a Eivissa.
Just a Terra haurem de partir a veure en Noel Cardona. Ets entrenador d'Espucci. Segurament que mos diu des de la mano que jo el futbol no m'agrada gens. Espero que això m'agradi més que se jugues en mans. Perquè jo el futbol... A ball de futbol. Ei, Noel. Què tal, Joan? Com estàs? Com estàs? Va, tenc que teniu aquí. Horrible, horrible. Aquest dia de Senyorita està molt fastidiós, sí. Bevent de Mallorca, en Joan Mas. Sí, Joan Mas, mítico jugador de balonmano. M'ha dit que sou el referent aquí, en sopar balonmano. El Puig ara mismo, sí, la verdad que estamos en un momento dulce, digamos. I tens que repte de jugar a balonmano. I... Con la chica, seguro? Son guerreras, eh? Vas a recibir, te lo digo. Sí, estic segur. Ja m'han dit que vaig alerta, que me poden... Bueno, fotre en nada. Les diré que vayan con cuidado contigo, que eres, sí, que eres débil. Me cuidaran bé. Sí, sí, sí. Bé, però vull que me donis quatre consells sobre el balonmano, que m'expliquis un poc, perquè no en tinc ni idea, és veritat. Bueno, el balonmano aquí en las islas, ara, com saps, el Puig està en plata, estamos para, en puestos de playoff, para intentar ascender a División de Honor. Entonces, las chicas nuestras, digamos, que tienen un nivel, son amateurs, son jugadoras que no cobran por jugar, todas estudian y tal, pero tienen un nivel óptimo. Digamos que son unas jugadoras que te lo van a poner difícil, pero te van a ayudar también a que aprendas. Espero que el partit que fagam, o el repte que fagam, no sigui un partit que condicioni tot això. A mí el reto me han dicho que esto tiene que ser en serio. O sea, el reto es, tú vas a ir con un equipo y hay que ir a ganar, y el reto es conseguir ganar ese partido con tu equipo. Que no sigui de lliga, però... Que no sea de Lima, bueno, vamos a competir, vamos a intentar que sea lo más real posible, vale. y que te sientas de verdad lo que es la resina, lo que es llevarse algún toque y lo que es correr y sudar y ver el balonmano desde dentro, el balonmano real. Yo, el único problema que li veig es que només ten dos días. Dos días de entrenamiento, no has jugado nunca a balonmano y el reto es un partido, ¿no? Un partido con mis chicas. Exacto. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Vale, pues estos dos días vamos a entrenar fuerte, vamos a intentar explicarte las reglas, que conozcas a las chicas, entrenar la dinámica del grupo. Y luego el reto del partido es básicamente que tú vas a jugar con un equipo, vamos a hacer dos equipos nivelados y hay que ganar el partido. O sea, balonmano no es solo atacar y marcar goles, es atacar y defender. Tú tienes que conseguir que tu equipo gane. Ese es superar el reto, es que tu equipo gane. Y ellas siempre quieren ganar y se lo toman muy, muy, muy en serio. Es decir, reto, entonces... superar es que guanyem. Si aquí que juguin jo, guanyem. Eso es, tu equipo tiene que ganar. Yo seré entrenador, habrá un árbitro, será todo lo más real posible y hay que ganar el partido. O sea, no puedes perjudicar a tu equipo, tienes que ser una más. Era difícil, però. Difícil, sí, difícil. Perquè, ellas todas siempre quieren ganar. Ara en feu waterpolo i pareixi que jugaven amb un menos. Jo espero que aquí no pareixi que juguin amb un menos. Balonmano se tendrá pinta de jugar balonmano. Sí, sí, venga, sí, va, saltame el reto. Venga. Bueno, es cierto que Joan es un ex deportista de élite, pero el reto me parece muy, muy complicado. Las chicas no se lo van a poner nada fácil. Creo que va a recibir bastante, bastante cera. Y el reto, en mi opinión, es poco menos que imposible. Pero vamos a confiar en Joan a ver qué puede hacer con las chicas del Puchi. Bé, ja sé que pensau, que és un repte fàcil. Però si mireu enrere, en el repte que vaig fer en el waterpolo, també pensava que seria fàcil i no ho va ser gens. Varen perdre per panera. Ara amb aquest, que van dir que he de marcar gols, he de defensar, he d'atacar i que l'equip ha de guanyar, evidentment. És a dir que... manca molt surt. Pues yo empecé a jugar a balonmano en el colegio, en Juan 23, que es un colegio con mucha tradición aquí en Ibiza del balonmano, con 6 o 7 años. Y lo típico que empieza todo el mundo, que haces 20.000 deportes, empiezas con un deporte de casualidad, por un amigo, no recuerdo bien, y fue un deporte que nos enganchó desde el principio a mí y a mi grupo de amigos. Bueno, realmente casi toda la clase practicamos balonmano y la verdad que es un deporte que desde pequeño como que nos llenó mucho en el colegio y tuvo mucho, mucho tirón. Para mí el balonmano es una forma de vivir. O sea, realmente la gente no lo entiende si no es profesional o si no te da de comer, ¿cómo puedes decir que es una forma de vivir? Pues para mí es todo. Yo me acuesto, me levanto, pienso en el balonmano 24 horas al día, me organizo mi vida para los viajes, para los entrenamientos, para las chicas, para los partidos. Y realmente, aunque no sea profesional, yo vivo para ello, entonces para mí es una forma de vivir.
el Puchi, pues cuando íbamos a los campeonatos de España, cuando salíamos al principio, nadie en la península sabía decir Puig d'Envalls, nadie. Entonces era como un abreviar, bueno, pues somos el Puchi, quedó como algo cariñoso, para animar era como más fácil, y al final ya, al ser campeones o campeones tal, se nos dio a conocer y ya quedó el Puchi para siempre, porque fue una cosa, salió por ahí. Pues bueno, somos un equipo que categorías más ha sido subcampeón de España, ha sido campeón de España juvenil. Tenemos 4 jugadoras internacionales que han jugado con España en competiciones europeos, mundiales, que han hecho medalla, de hecho. Conseguimos una medalla de bronce con Baleares, con 14 jugadoras del Puig d'Envalls, con los seleccionadores éramos nosotros, los entrenadores. Digamos, es un equipo de pueblo, digamos, que la gente se siente muy identificada, que las chicas son jugadoras nacidas en el pueblo, entonces tiene como mucho tirón por eso, la verdad. Sin duda, el Puchi es mi familia, partes iguales, como no tenemos la misma sangre, pero es lo mismo. Nosotros siempre decimos, hacemos un comentario como tenemos sangre azul, que son nuestros colores. Y la verdad es que lo sentimos y vivimos como una familia, la verdad. Chicas, él es Joan Orrac, viene a entrenar con nosotras aquí a balonmano. ¿Qué tal, Joan? Muy bien. ¿Con ganas o no? Sí, ¿sí? Claro. Bueno, él va a hacer con nosotras 2 entrenamientos, hoy y mañana, y el último día es un reto, que es un partido. Vamos a hacer 2 equipos igualados, y el reto es que él tiene que conseguir que su equipo gane. O sea, va a ser un partido de verdad, de competición. Él tiene muchas ganas de entrenar, y vuestro cometido es que se le quite las ganas de aprender a jugar a balonmano. O sea, que la cosa sea real, lo vamos a tratar como uno más, una jugadora más, un jugador más. Entonces, que vea lo que es el balonmano, que sienta la resina, que sienta el calor de vuestras manos y que aprenda también y que vea la nobleza de este deporte. Però m'heu de tratar bé, eh? Per començar. Bueno, no prometemos nada. Demà ja podem donar un poc més de canya. Yo no aseguro nada tampoco. De principio te vamos a vestir como una más de ellas para que te sientas parte del equipo. ¿Eh? Venga, vamos. Venga. Bueno, Joan, vamos a empezar a entrenar. Esto es lo primero, la resina. Hay que coger así para poder adaptar bien el balón y poder lanzar y poder jugar. Y vamos a empezar tú y yo a entrenar aquí. Me'n pots per tot, eh? Es importante esto, para adaptar el balón. Mireu si ferro, això, eh? Mica. Vamos a empezar el entrenamiento. Tú contra mí, tienes que tocar el cono botando y hacer como se hace. Venga, empezamos. Pero de verdad, ¿eh? Puedes votar, puedes votar. Pero ponte de frente. Así, así. Así. Vale, ahora yo contra ti. Lo mismo al revés. Es culpa de la pega, ¿no? Es culpa de la resina. No, venga. No, no, no. A ver si me la quitas. Intenta coger distancia conmigo y venir de cara y como pintarme como de cara. En vez de básquet de espaldas, como de cara. Intenta superarme protegiendo el balón. En vez de espaldas, de cara. Y si yo me acerco, tú te alejas. Ahí está. Sí, el balón se me va. Si yo me acerco, tú te alejas y así yo no te la puedo robar. Aquí te mato, ¿eh? Venga. Ni este tú y el balón de aquí. Sí, venga, lo puedes hacer, va. Sí, pero si no mires el balón, imposible. Muy bien, está bien, está bien. ¿Sabes qué es lo malo de hacer? Intenta ir con la cabeza alta, botando ahí. Si yo me acerco, tú te alejas para que no te lo pueda robar. Ahí está. Puta madre. Vale, Joan, vamos a empezar ahora con los pases. Vamos a hacer pases normal, con ciclo de pasos, izquierda, derecha, izquierda. Luego pases con salto, izquierda, derecha, izquierda, saltando. Y luego nos acercamos y hacemos algún pase de habilidad por la espalda, con rosca, para ya empezar a pillar el ritmo. Empezamos. 1, 2, 3, pases ahí. 1, 2, 3. Perfecto. Hacemos otro igual. Vamos con salto. Vamos con salto. Izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Puta madre. Ahí viene arriba, ¿eh? Vas a marcar goles seguro, ¿eh? Ahora vamos cerca. Algún pase de habilidad que se te ocurra por la espalda. Tú haces el mismo cagallo lo haces tú. Por la espalda, entre las piernas. Bien,
Repetimos, de espalda. Y este con la resina, ¿eh? El de la rosca. Tiene que coger la rosca. De lado. Ahí, ahí, la toca. Sin bote por la espalda. ¡Ah! Bueno, Joan, vamos a por el último ejercicio del día, que es el lanzamiento, una de las cosas más importantes. Ahí tenemos a Tude, que es una de nuestras porteras. Te reto a que le marques un gol y te pido una cerveza, si lo marcas. Vamos a por ello. Ya me están retant. No en surt d'un, no? Bueno, Joan, com ha ido? Cansado? Molt bé, hem entrat en calor, sí, al final. No? M'ha agradat, m'ha agradat. Ara recte lleva això, eh? Esto se quita, esto se quita. Al sí, final, no? Has conseguit meterle algun golito a tu, eh? Hem ficat 1-2, no l'hem guanyat s'aposta. Sí. Una cerveza 0-0, hemos dicho. Sí, mírame, 0-0, jo sí, no sí, me sí, calcao. Bueno, ¿y mañana entonces, segundo entrenamiento aquí por la mañana? De matí, quina hora? 12:30. A ver. Sí, ¿estás preparado? Venga, venga. Vamos, vamos, máquina. Joan me ha sorprendido para bien. Le he visto competitivo, le he visto con ganas. No ha parado hasta que no ha marcado un gol a la portera. Pero bueno, hoy es un primera toma de contacto, el bote, el lanzamiento, el pase. Pero mañana con las chicas yo creo que va a ver lo que es de verdad el balonmano, que es mucho más difícil. Y bueno, vamos a ver el reto. Todavía queda un poquito lejos, pero vamos a darle un voto de confianza. De momento le damos un aprobadito por hoy. Ya he visto esa potencia que tiren el balón a aquestes nines. Jo m'hauré de mesclar entre elles. Mai havia vist això, no sabia que ni van les mans o poraven aquí com a pegamento. La veritat que els primers exercicis m'han anat bé, però bueno, no és el mateix. Fer exercicis així sueltos que fiquet-se a jugar entre les nines i per amunt i per avall. Ja veurem com es va. Per mi el balonmano és tot, perquè duc molts anys jugant, duc igual fa 20 anys que vaig començar a jugar. Són els meus amics i les meves amigues, la meva parella, és amistat, força, ànims per quan els necessites, així que per jo crec que ho és tot. A mí el balonmano diría que me ha aportado prácticamente todo. O sea, soy un poco como soy, para bien o para mal, gracias al balonmano. Mis amigos nacieron con el balonmano, nos hemos criado juntos, viajes, mil experiencias, valores y un montón de cosas que te aporta que no... Que el deporte sí que puede ser que te aporte, pero de forma distinta. El balonmano tiene algo, en mi opinión, tiene algo especial. También el grupo de gente que yo coincido que ha hecho que al final sea parte de mi vida. Si no vengo, no sé yo. Yo lo necesito. Mi vida ha girado en torno a este deporte, la verdad. Empecé jovencita, empecé con 13 años y se ha convertido en una forma de vida. A mí el balonmano me ha formado como persona. A mí lo que me engancharon realmente fueron mis compañeras y lo que es el equipo. Este equipo es una familia, es algo único, de verdad. Y bueno, hicieron de mí una persona muy diferente y convirtieron este deporte en una rutina dentro de mi vida. El secret és això, és tenir més ganes que ningú, s'entrenar més que ningú, perquè és que entrenàvem 5 dies a la setmana, començàvem entrenant 3 dies i al final demanàvem què volíem més. Casi siempre rinden por encima de su nivel, o sea, hemos ganado o ganamos equipos que realmente son mejores que nosotras, por capacidades físicas, técnicas, tácticas,
pero con un poco de lucha, con espíritu. Yo siempre lo digo, que el nivel grupal que tenemos aquí, al ser tantos años juntos, tanta confianza, como que salimos a la pista ganando 5-0 siempre. Perquè físicament no som portentos, no tenim una que mideixi 1,85 m ni 1,90 m, ni tenim la més forta del món, però duim tota la vida jugant juntes i jo crec que això ja al final és que sense mirar-te saps el que faràs a la teva companya, no? I això és com tenir una connexió total. Para que nosotros llegásemos a ser campeonas de España, como te digo, tenían que alinearse las estrellas, acercarse un poquito más Plutón a la Tierra, era como algo imposible. Entonces, bueno, nosotras lo teníamos como... Realmente no era un objetivo, era un sueño. Cuando lo conseguimos, no te puedo explicar lo que sentimos. Que fue algo... no nos lo creíamos. Fue lo más grande que he podido vivir. Ja m'he acabat l'entreno, vaig cap a l'hotel. Bé, on vaig, no, ja arrib. Us mostraré pel hotel. La veritat que aquest és balonmano. Entrenen super tard, perquè aquí no queda ni recepcionista, ja. Tenen de 8 a 10, 10 i mitja. És a dir que ja me'n vaig a dormir i preparat per demà. Torno a entrenar. Ja veurem com molt va i menys si... els ombros de tirar me fan mal. Em vaig a dormir, descansar i demà una altra vegada. Ja anireu veient com va aquest repte. Bueno, tinc una mania, que mirar per la finestra cada dia, els dematins. Supos que era... quan era ciclista, però ara quin temps fa, no sé per què ho faig, perquè m'és igual el temps que faig, és veritat. Si hagués d'anar amb bici, no m'agradaria molt aquest temps. Però em queden a entrenar un poquet, pavelló cobert, i si fa un poquet pop, pop per de fora, ja veurem. Segon dia a Santa Eulàlia. Me n'he anat a fer un pot de gimnasi perquè no me lesioni i també he aprofitat per visitar el que no havia visitat mai. Ara me n'he anat cap al segon entreno i a veure si en Noel me paga aquella canya que me va prometre perquè ahir va partir i no me la va pagar. La veritat que m'estic trobant bastant millor que quan varen començar aquest repte. I aquest repte el vull aconseguir.
aquests minuts són bales, oh? Bueno, què tal, Joan, com ho vas? Vaig bé, però bueno, això és com en càmera lenta i no és el mateix que un partit de veres que t'ataquen de veres. Ja, però ja hemos calentado, vamos a hacer un ejercicio ya de juego real que te va a servir para el partido de mañana. Juegan 7 jugadoras en ataque, 2 extremos, 2 laterales, un central y un pivote. Ahora vamos a hacer un ejercicio de primeras líneas, que son laterales y centrales, siendo una más, una situación de superioridad contra la defensa. Tienen que pasar el balón a un extremo y cambiar la posición y empezar a atacar. ¿Vale? Vale. Esto va a ser juego real para mañana. Sande Cruza. Sí, eso es. Perfecto. Vas a buscar de Paula ahora. Vete a buscar de Paula. Bien. Bien. Paula. Bien. Continúa con Flor. Bien. Sigue. Vale, Iván, vamos a jugar ahora una situación. Tú vas a hacer de central, Alice va a ser tu pivote y Paula va a ser defensora. Vas a jugar un 2 contra 1 en zona central. Tienes que conseguir marcar gol, que no te defiendan y si te defienden pasar al pivote. Y luego vamos a rotar. Tú vas a hacer pivote, va a salir Paula al central y Alice va a ser la defensora. Vamos a poner aquí 2 conos, delimitar el espacio. I defensarà... A tope. Fort. Sí. Si consigues que no te llegue... Et dona això. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga. Si Alicia tiene más fuerza que tú. Eso es. ¿Puedes? Tú a tope. No puedes tirar en la vida, sí. Eso es. No, en serio. Pero es imposible. Intenta no quedar de espaldas, intenta jugar de cara. Va, la última, Joan. Vamos, de las. Pero ese gol ya. Sí. Te prometo que no tienes a nadie delante. Si eres el que más corre, no te chocas. No, no soy el más que corre. Sí, que por eso te corran. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, derecho, recto! Deja así en su sitio. Vale, seguimos otra vez. ¡Recto! ¡Sígueme! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí, Joan! ¡Aquí! 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 ¡Joan! ¡Sigue! ¡Agáchate! ¡Con la mano! ¡Eso! ¡Esto vale! ¡Esto no vale! ¿Esto qué? ¡Yeah! A mí me han hecho sangre, ¿no? Era un gran divertido. Bueno, Joan, ¿qué te ha parecido el juego? Hemos salido vivos, por lo menos. Ha estado divertido, eso sí, ¿no? Ha estado bien. Mañana reto, voy contigo. Estamos juntos en el mismo equipo y yo no quiero perder, que lo sepas. Así que el primero arriba abajo, más que nunca. Yo lo que espero es no haber duchado, porque también aban tú y miro, ¿eh? Mañana me comporto, pero mañana ganamos. Vale, venga. ¿Sí? Bueno, el entrenamiento de hoy, Joan, la verdad que se ha notado una mejoría con respecto a ayer. Ya va conociendo un poco el balonmano, lo hemos puesto en situaciones reales. Pero sí que es cierto que se nota que es un reto complicado, que le cuesta y mañana de cara al partido, la verdad que la cosa va a estar ajustada en que pueda su equipo ganar el partido. Pero bueno, Joan le pone mucho interés, le pone mucho ímpetu y vamos a confiar, pero la cosa realmente está difícil. No pensaba mai que aquestes jugadores se pegassin tantes bambolletes i sucades i bé, és un deport de contacte total. I per acabar han fet un joc, aquest joc de dos ulls embenats, i mireu vosaltres com he sortit d'aquí. Sampa i morros, m'han pegat de front, ja anava així perquè no sabia ni cap on anava, i amb això m'han volgut mostrar que és un esport de contacte total.
Veiem que vaig a entreno i ja vull dir que en Noel me devia una canya, així que hem vingut aquí amb en Noel. Les canyes. Ara ja només mos queda repte. Per repte què? Vamos a ver si mañana eres capaz de marcar otro gol en el reto. Vale, venga. Ha arribat el gran dia. Ja he arribat aquí i mirau el que duc. Tot la camiseta que me va donar en Joan Mas. La veritat que aquí juguen amb un altre color, però jo la vull dur, bonament si me dóna sort, i me la posaré per davall. Bueno, chicas y chicos, ha llegado el día del reto, es partido, como hemos dicho, vamos a hacerlo lo más serio posible, o sea, vamos a ir a muerte porque ganan el partido, que ahí Iván se está jugando mucho, que para eso ha venido a Ibiza. Él va a empezar en el extremo izquierdo, ¿vale? Vamos a hacer una parte de defensa 5-1, la otra parte de defensa 6-0 y hay que ganar el partido, o sea, me refiero que vamos a muerte, ¿vale? Vamos a confiar en que Iván no nos va a perjudicar demasiado. ¿Cómo lo ves, Iván? ¿Estás preparado? Hombre, en 2 días no se puede hacer miracles, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Problema. Vamos a hacer el grito aquí. Venga, chicas. 2-3. Empezamos bien. Más rápido, 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 lo apretamos. Sí, señor. Falta. Es penalti. Corre, corre abajo, defender. Joan, Joan, Joan. Llega, 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 llega. Llega, Joan, que te pillan. Va, jugamos, vamos. Va, rápido, 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 llega. Llega Joan, llega Gillian, abajo. Vamos, sube, sube. Joan, juega bien abierto. Joan, juega abierto, juega abierto. Ana, Ana, estamos 3 abajo, vamos, va. Joan, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Ahí,
Defiendes en esta esquina ahora y atacas aquí en este lateral. Ahora atacas aquí al lado de Ana. En este lateral. Sí. Ella está en la esquina ahora, Gina. Antonio, este lateral. Y defiendes en esta esquina. Juan, vas a hacer un gol, ¿eh? Bien, 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 bien. Abajo, 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 Juan. Bajamos rápido. Golpe ahí, vamos juntas, juntas. Bien, bien. Bien. Golpe ahí, golpe ahí. Joder, Dios. Estamos cinco abajo, vamos. Bien, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Abajo! ¡Abajo, que llegan! ¡Te pillan, Joan! ¡Te pillan! ¡Árbitro! Tiempo, 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 tiempo. En ataque yo sé que es complicado. Chris acaba de llegar, no se sabe las jugadas. Joan no se sabe las jugadas. Pero podemos jugar algo más. Podemos por lo menos correr. Podemos hacer el saque de centro bien. Luego, tres goles de Flores por no jugar de verdad, por no jugar intenso. El reto hemos dicho que es un reto que hay que ganar el partido. Estamos cinco abajo y estamos ahí como, bueno, como riéndonos, como tal. Vamos a intentar, dentro de lo posible, ayudar a Joan, corregirle. Él no me oye todo el rato y dice, no sé, párate la defensa, mete la doble, no sé qué, tal cual. Pero luego, lo que es el esfuerzo, lo que es bajar a defender, lo que es correr de verdad, lo podemos hacer. ¿Vale? Venga, va, vamos. Vamos a intentar, quedan seis minutos de la primera parte, vamos a intentar no irnos al descanso dos abajo, remontar cuatro goles, tres abajo, ¿vale? Venga, vamos, va. Un, dos, tres, ¡cuidado más! Vamos. Pasa Gillian, sal por detrás de Iván. Abajo, 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 rápido abajo, Gillian, vamos, Chris, llega Iván, llega. Bien, Joan, bien, 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 bien. Abajo, 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 vamos. Hay que defender una, tías, vamos. Cuatro goles abajo, vamos, tío. El reto, coño, va. Bien, 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 bien. La tenemos, Joan, la tenemos. Tío. ¡Joder, Chris! ¡Chris! Más cerca de Ana, recibe más que Ana, golpe ahí, golpe ahí. Joder. ¿Qué se tiene que mover? ¿Es izquierdo? Ábrete, Chris, ábrete. Sí. Bien. Sí. Vale, hemos empezado un pelín dormidos, pero al final hemos reaccionado solo poniéndole ganas y corriendo y jugando lo que es jugar de verdad, jugar duro. Íbamos cinco abajo, nos hemos puesto a uno, vamos a seguir la segunda parte como hemos acabado la primera, defendiendo de verdad, replegando, Joana lo está haciendo bastante bien, está ayudando, ellas como veis van a muerte, entonces tenemos que ir a por ellas y a sacar el partido, ¿vale? Venga, vamos a jugar. Venga, va, adiós. Fuerte, fuerte, vamos. Venga. Un, dos, tres. ¡Fuerte, mal! Juan, brazos arriba, brazos arriba. Bien, Juan, bien, 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 joder, bien, bien. Juan, brazos arriba, Juan, brazos arriba. Va, va, estamos en empate, Joan, vamos, vamos, vamos. Bien, tú de bien. Va, defendemos este, vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien defendido, bien defendido, bien defendido.
segundo gol, está bien, está bien. Te están defendiendo fuerte, bien, bien, bien. Ahora defendemos, defendemos, defendemos bien. Vale, hostia, vale, vale, vale. Lástima, lástima. Está bien, está bien, está bien la intensidad. Bien, Joan, bien, bien, bien. Lástima, lástima, está bien, Joan, está bien, está bien. Lástima. Bueno, bien, bien, chicas, bien. Ahora un empate, ¿no? Ya sigue el fly. ¿Está bien? Ya, bueno, no han podido correr. Sí, bueno. ¿Está bien? Venga, ahora, ahora el sándwich, ¿ya? ¡Venga! ¡Venga! Está bien, quin cachondeo, ¿no? Yo estoy preparado y creo que ya no es lo mío, ¿eh? Bueno, chicas y chicos, yo creo que podemos estar bastante contentos. El partido ha sido muy disputado, todo el mundo quería ganar, nadie quería perder. Hemos dado un poquito de leña. Joan ha podido ver lo que es el equipo del Puchi, bueno, lo que es el balonmano. Mal que conmigo se han portado un poco bien, ¿eh? Yo he visto alguna ahí con mala fe, pero bueno. El reto, en mi opinión, se ha superado. Ha habido un empate, los dos equipos querían ganar. Joan ha aportado dos goles, para mí ha sumado y para mí el reto es superado, ¿no? Pero para superarlo de verdad, tiene que hacer el grito del Puchi cuando ganamos. Hombre, no puede faltar nuestro baile ritual de cada partido que ganamos, así que... ¿Cómo se fa? No, más destruido, ¿cómo se fa? Falta... Right. El Puchi lo peta, ¿vale? Vale, yo digo el Puchi lo peta, fort. Fort, ven fort. Venga, ¿estáis preparados? Sí. ¡El Puchi lo peta! No ho veus? Dame moral en mantear. A part del partit i no mantean. Ha cumplido, en mi opinión, de sobra. Ha disputado el partido. Se nota que es un deportista de élite. Se ha esforzado a tope. No quería perder en ningún momento. Y vamos, jugar con un equipo del nivel de estas chicas sin, en mi opinión, desentonar nada. El reto está más que superado. Y lo cierto es que me voy muy, muy contento con Joan y orgulloso. La forma física, bastant bé. Ara, la tècnica. Les instruccions, un poc perdut. Ataque, 5-1. Defensa, 2-3. Això, un cristo. Però bé, estic content. Hem empatat, que ni tan malament, eh? Perquè no sé ni com ho hem fet. I el balon passava en volant. Una i tiren, que la flipes. Ja he tornat d'Eivissa. La veritat que m'ho vaig passar genial. Les atletes del Puchi se van portar beníssim i m'ho van divertir molt. Me van deixar qualque seqüela perquè me'n recordi d'elles. Però res, jo ara me'n vull anar un poc en bicicleta, m'ho vull despistar una mica per afrontar el pròxim repte amb ganes i amb força.